Largaron la novena competencia premio. Forty Beside hace correr el 2, Raping va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Knockout. A la cabeza se coloca el número 4, Panzer Gold. A la cuarta ubicación se viene desempeñando el número 11, Print Top. Viene ganando posiciones por el flanco exterior de la pista el competidor número 6, Full Time. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 en 23 segundos con 39 centésimas. El puntero es el 2, Raping. Corre con 2 cuerpos y medio de ventaja su ubicación del número 6, Full Time. Al pescuezo se ubica el número 5, el Bienudo. Cuarta ubicación adentro para el 4, Panzer Gaul. Quinto viene actuando el número 1, Knockout. A la sexta ubicación por fuera se mueve el número 8. Imagínate, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los primeros 800 metros. Lo van haciendo en 47 segundos con 60 centésimas y pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, el puntero es el 2, Raping. Corre con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, Full Time. Tercero dentro queda el número 4, Panzer Gaul. Cuarta ubicación para el número 5, el Bienudo. Gana posiciones por fuera el número 8. Imagínate, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 2, Raping, pero se lanza en busca el puntero, el competidor número 8. Imagínate, tercera ubicación por el 6, Full Time. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros con acción convidadora. Viene dominando por fuera el número 8. Imagínate, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Raping. Cruzaron el disco.